Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PS Gaming. Soy Halloween, estamos en Construction Simulator porque ayer salió el Liebherr Pack, un DLC de Maquinaria Liebherr que está disponible en el Year 2, en el Season 2. Y nada, vamos a echar un vistazo rápido a las 6 unidades que traen. Y empecemos por el momento Remember. ¿Os acordáis del Construction 2015? Pues os acordáis de esta hormigonera de quinta rueda Liebherr, que tiene algo más de capacidad que el resto, y nada, pues se junta, se manipula desde un aparcamiento de quinta rueda, como podéis ver, con lo cual las maniobras de aparcamiento, acercarlo a la obra, pues se tornan más complicaditas, más divertidas, porque has de maniobrar con la quinta rueda. Ahí está. Vamos a soltarla, saca las dos soportes y listo, ahí está. Ahí tenemos. Y esta es la... es el modelo exactamente, es el HTM120, no, HTM1204ZA, el mezclador de hormigón, de hormigonera. Y nada, vamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón. Y aquí tenemos la telescópica, la T69S. La verdad es que están hechas con mucho, 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 mucho detalle, ¿eh? Pero muchísimo. Ahí veis. O sea, visualmente son una puñetera pasada. Vamos a subirnos. A ver, es una manipuladora, no tiene más, ¿vale? Vamos a la vista interior. Ahí está, vale. No se manipula, bueno, no tiene mucho más, no tiene muchos misterios. Vale, sube, baja, un poquito más. El uso, bueno, ya sabéis, sobre todo en las obras, más que tener un toro, prefiero tener una telescópica, pues que bajar paredes, ya que puedes, pues, subir hasta el primer piso, pero en obras grandes pues tienen menos uso, ¿no? Venga, siguiente. El cocodrilo, el TA-230. El problema que le vive a estas, igual que al Dusan, igual que al CAT, es que al menos en nuestro país no puedo circular por la carretera, con lo cual, ¿para qué quieres esto si no puedo ir por la vía pública? ¿No? Pero si pasamos eso por alto, pues oye, es una buena bañera articulada. Vamos a ver la camioneta de afuera, es articulada y, como es lógico, pues es que se le puede tirar boquete para vaciarla. La animación está muy bien hecha. Y nada, un boquete de dudoso uso por el tema simulación. Si no sois puristas en simulación, pues genial. Que sois puristas, pues girar, porque por la carretera no puede circular. Se usa más en minería, estos bichos. Una obra muy pesada. Pero les digo, no puede salir de la calle. Ahí tenemos una topadora. ¿Vale? El modelo es el TSTR o PR756. ¿Vale? Si no me equivoco, es el modelo más potente que tiene el Liebherr, no quise mentir, ¿vale? No puede inclinarse hacia los lados, solo puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás. Y tiene pinta de ser la bestia parda, ¿eh? Tiene el ancho buen jefe para... voy a decir para dar, no, para levantar el suelo por detrás, a pasar. Tiene muy muy buena pinta. Levantamos. Ahí está. En la vista interior, pues la pantalla, si quieres, no somos de la marca, podían poner algo, no sé, es estático, pero algo diferente. Ya, un poco más. Si es un buen bicho, esta se va a usar mucho, 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 mucho.
va a desbancar a la CAT, creo yo, ¿eh? Es posible derivar para la CAT. Y aquí tenemos una cargadora con orugas. Una cargadora con orugas, tamaño medio, pequeño medio. El caza no está mal. Es muy, muy, muy nerviosa. Es de pequeño, pues. Es muy, muy rápido. Para pesas tener orugas, la verdad que es muy rápido. Tiene también el gancho para romper el suelo. El rastrillo. Y pues nada, la pala, pues. Una pala cargadora ideal para ayudar a excavaciones. El tamaño medio. Está bien que sea con orugas, pero el tamaño. Pues, el tamaño del cazo hace que sea para ver el tamaño medio. El interior está bien. Sin más. Las animaciones de las manos, tal, pues. No sé, se usa muy una mano. O sea, YouTube usa con dos sticks y él se lo usa una mano. Fallito, ¿no? Si solo se usara una mano, pues podríamos haberlo puesto como si fuera un coche. Llevarlo bien. Pero yo, Vale, vamos a bajar la pala. Y. Por el último, y la estrella de la corona, que siempre es una de las más primativas, las excavadoras. Esta excavadora es la LR 938, es LR, no quisiera equivocarme. No, R938. Es la R938, es una excavadora de tamaño medio, ¿vale? No como la otra que tenemos en el juego libre, que viene con una base. Espectacular, como siempre. Es que las excavadoras yo creo que siempre son espectaculares. Yo creo que es lo que a todos nos gusta. Nos gusta ver, nos gusta disfrutar. Cuanto más grande, mejor. Es tamaño medio, mayor es pequeño. Yo creo que está por encima de la Atlas, está al tamaño de Usan, Sunny, por ahí, ¿no? La verdad es que es muy, muy, muy chula. Y nada, voy a recogerla. Ahí está la R938. Pues nada, hasta aquí esta descripción de las 6 máquinas. Vamos a ponernos a la excavadora, que siempre es la reina de todos estos bichos. Vale, precio. Está incluido el Year 2. El Year 2 sabéis que vale 24,99. ¿Vale? Y por separado este Lieber Pack vale 9,99, es decir, casi creo que es rondar el 40% del precio del total del Gear. ¿Qué digo con eso? Que si el Gear va a traer 3 packs de maquinarias, una nueva misión, una nueva obra grande en Europa, y luego 2 cosméticos, un cosmético y una pickup Ford, pues con que valgan los 3 de maquinaria de 10 euros son 30 euros. Eso da cuenta el Gear 2. Si os gusta construir, si os gusta jugar con máquinas grandes, pues yo creo que el Gear es obligado. Opinión final. A ver, ninguna de estas máquinas, ni la excavadora. Este es lo único que no está en otras marcas, porque tiene la hornera rígida. Cargadoras tenemos un montón. Más si tenéis varios DCs, bulldozers tenéis un montón. Cocodrilo es el tercer cocodrilo, tenéis el Dusan y el Cat. Telescopics también hay unas cuantas. Pues no te dan nada, excepto la manera que no te den el resto. Parte positiva. Es que es maquinaria, es que no sé si jugamos a construcciones para jugar con juguetitos así. Con lo cual, los que realmente nos gusta jugar con maquinaria, pues ya sabemos qué pasa, que iba a caer. Yo creo que es recomendable para todos aquellos que nos gusten los juguetitos. Y si no, pues puedes vivir sin él tranquilamente. Y nada, espero que os haya sido útil, que os haya gustado esta rápida revisión al Lieber Pack de Constructor Simulator. Y nos vemos en las obras. ¡Hasta luego!